Usted está viendo su noticiero local, Puerta Informativa del Sur. Mi nombre es Maronita Campuzano y esta es la información que tenemos para usted. En entrevista con Agustín Granados Velázquez, director de la Preparatoria Regional de Tejupilco, AC, nos comenta sobre la 16 Olimpiada Mexicana de la Historia, donde 11 jóvenes estudiantes de la Preparatoria Regional de Tejupilco llegaron a la etapa final, obteniendo la medalla de oro con Gilberto Segura Morales. Alex, buenas tardes. Hoy es un día muy importante para la prepa regional de Tejupilco, para el municipio de Tejupilco y en general para el sur del estado, y por qué no para el Estado de México. ¿Por qué? Pues porque la prepa regional participó con 12 estudiantes en la Olimpiada Nacional del Conocimiento de Historia. 11 de ellos llegaron a la etapa final nacional. Y de esos 11, tenemos a un medallista de oro, campeón nacional, es decir, primer lugar, en conocimientos de historia. Me refiero a nuestro alumno del tercer semestre, Gilberto Segura Morales. Muchísimas felicidades, Gil. Felicidades a ti, a tu familia, a todos, que nos enorgullece, nos motiva, nos mueve las fibras para seguir haciendo las cosas de una mejor manera. Es un logro sumamente importante, se dice fácil, pero no. Es a través de todo un proceso, de una inversión de muchos recursos y obviamente de los conocimientos que se deben tener. Felicidades, Gil. Felicidades a todos los estudiantes que nos hicieron pasar momentos muy felices y llegar a esa etapa final nacional. Coméntanos cómo fue el proceso, cómo te sentiste en esta actividad y esperabas un resultado así. Pues la verdad, estuvimos por unos meses desde la primera etapa, desde que el maestro Alder nos seleccionó a los estudiantes. Estuvimos un tiempo pasando de etapa en etapa, haciendo exámenes. ¡Maestro Alder! La verdad, estuvimos preparándonos Alder. Y fue un proceso bastante largo, bastante trabajoso. La verdad es que pusimos mucho empeño en ello y pues aquí están Alder. Los resultados. La verdad, quisiera felicitar a mis compañeros, a los 11 finalistas, porque pues fue un logro bien ganado, la verdad. Gracias. Maestro Alder, ¿qué es cierto? ¿Cómo fue la participación aquí de los jóvenes? Vemos de que fue muy bastantes jóvenes participaron. Sí, realmente el talento lo hay, existe. La cuestión es empezar a apoyarlos, o sea, como docentes, estar siempre dentro de la existencia de los mismos estudiantes, no tomarnos como que la separación entre unos y otros, sino que siempre estar trabajando a la par con ellos, entenderlos y adaptarse, ahora sí, el docente al estudiante, para que con los pasos el mismo estudiante se empiece a adaptar al trabajo del docente. Y empezar a identificar cuáles son sus virtudes, sus talentos de cada uno y cuáles serían aquellos pequeños obstáculos y áreas de desarrollo con los que deben desarrollar. Y pues aquí está. Sí, por ejemplo, ¿esa convocatoria les vino directamente? ¿Ustedes la buscaron? ¿Cómo fue el proceso? La convocatoria ya la veníamos trabajando desde dos generaciones atrás. Y fue precisamente por administración los que nos hizo saber que existe este tipo de competencia y empezamos a trabajar. ¿Fue iniciativa aquí de ustedes participar? Exactamente, fue iniciativa de la institución y pues yo encabecé los grupos de asesoría y los mismos estudiantes estudiaron dentro de ahí. Ingeniero Agustín, normalmente a veces cuando hay un concurso a veces realmente pocos queremos participar, pero aquí estamos viendo que ya 11 jóvenes llegar a una etapa tan grande y a nivel nacional no es un número tan frecuente que se llegue a ver normalmente. Sí, es muy cierto lo que comentas.
No solo la prepa regional de Tecupilco está participando en varias justas académicas, no solamente en la de historia, sino también en matemáticas, en química, en biología, entre otras, y obviamente la de historia. Como lo comenta el maestro Alder, ya van varios años en que participamos, se han obtenido varias medallas de oro, de plata, de bronce a nivel estatal de nuestros alumnos. Hay un gran talento, una gran capacidad, una gran potencialidad de nuestros estudiantes y de los maestros a los cuales se les reconoce. Es la primera vez que se obtiene una medalla a nivel nacional. A nivel nacional. Esto hay que resaltarlo. De un total de 6,400,000 estudiantes que hay en el país en nivel medio superior, bueno, nuestra escuela aportó 11 jóvenes a la etapa nacional, de un total de 104 que llegaron a esa etapa. Es un logro sumamente importante. Y de esos 11 estudiantes que fueron finalistas, pues aquí está la medalla. Nuestro campeón medallista de oro, el cual merece reconocimientos muy, muy, muy grandes. Reitero, seguiremos participando en los diferentes concursos académicos que existen, ya tenemos la experiencia, ya sabemos, y sobre todo existe esa buena mentalidad de los maestros, del personal administrativo y directivo, de seguir participando, y de nuestros estudiantes igual, ya se tiene la mentalidad de ser ganadores. Ya saben que cada año obtenemos varias medallas y aquí está la muestra. Aprovecho para felicitar a los papás de los estudiantes del proyecto Medicali, que es donde se obtuvo el tercer lugar también a nivel nacional, logro muy importante, y a los papás de los estudiantes de la Olimpiada Nacional del Conocimiento. Reciban el agradecimiento y la felicitación por apoyar a sus hijos y por darles la oportunidad que nos represente como preparatoria, y de esta manera miren los resultados que estamos entregando a la sociedad. De veras, es un orgullo tener estos resultados. Muchas gracias, felicidades y enhorabuena. Guillermo de la Rosa García nos explica sobre su exposición pictórica que se expuso en el Centro Regional de Cultura Tejupilco. Yo les pido
que hagamos conciencia, porque ya los tiempos ya no están como para perder el tiempo, porque como que el tiempo se está yendo muy rápido. Fíjense, sus hermanitos, los tenemos de un año y de repente ya están bien grandes, ya crecieron, y a nosotros así se nos está yendo el tiempo. Lo que pasa es que nosotros no nos vemos a nosotros mismos, vemos al lado de, a un lado de las otras personas, pero nosotros no, y también se nos está pasando el tiempo. Entonces, yo los invito a que platiquen con sus papás y sus familiares que hay un centro de cultura regional que se llama Casa de Cultura, que es este, donde se imparten los talleres, no de pintura, pueden entrar a danza, a música, a teatro, a bioplesia, a lo que sea, pero inviertan su tiempo en algo que les va a servir después, que va a desarrollar su inteligencia. ¿Sí? Los invito a que hagan esa invitación a sus vecinos, a lo que sea, y van a ver que sí, aprovechen los sábados. Los sábados son muy buenos para aprovechar este tipo de centros culturales. También tenemos la Escuela de Bellas Artes, pero yo les recomiendo Casa de Cultura. ¿Sí? Vengan y van a ver que no se van a repetir. Hay que aprovechar esas instalaciones que a nosotros, al profesor Jordán y al maestro Erasmo Costilla y a mí, nos costó mucho para que hicieran esta escuela. Si supieran, no había nada de cubrir cuando nosotros llegamos. Esta escuela tiene desde el 85 para el 2000 son 15 años, más 21, 36 años, ¿no? Más o menos tiene esta escuela. Imagínense, 36 años. Creo que le dan a lo que tienen sus papás por ahí. Entonces, Tejupilco era un pueblo muy pequeño, no había calle, estaba empedrado, no había drenaje, no había agua, no había nada, pero faltaba la cultura. Entonces el maestro Jordán, el maestro Costilla, nos enfocamos, también hay que darle mérito a un gran maestro, se llama Joaquín de la Sancha, uno de los mejores danzarines de Tejupilco, que se preparó en la Escuela de Bellas Artes. Entonces, nos aventamos con este proyecto y ahí está, miren, y ahora a mí me sorprende cuando yo vine a dejar esto, que ya tienen hasta domo allá afuera, y ya está rehabilitado, y, pero no hay alumnos. ¿Sí? No vemos los alumnos. Y depende de uno para que esta escuela progrese. ¿Sí? Yo inclusive yo presenté un proyecto con el licenciado Antonio, que pues no hizo nada, ya sabes, sobre cultura. Les decía que por qué no la secundaria, que solo era la secundaria, la normal y todos, se les invitara a los alumnos y se les calificara con asistir a estos centros regionales con dos tardes de 4 a 6. Y fíjense que se iba a poner la cultura. Pero desgraciadamente no hace caso a los proyectos. Que las personas que saben no les hacen caso. ¿Sí? Entonces, inclusive los niños de kinder que aquí se les dieron bien la tarde, por bien de kinder, allá afuera en el patio, música, danza, teatro, lo que se les quisiera. ¿Sí? Y van a ver que se cambia Tejupilco. Entonces ahora, a nosotros ya nos correspondió hacer todo esto, ahora a ustedes les corresponde que progresen las escuelas, que no se queden ahí en las escuelas. Porque no sé si han dado cuenta que una casa vieja, si no la vieja se empieza a caer, se hace un tiempo, que empieza a crecer el pasto, se empieza a olvidar, y se cae. Y no queremos que pase esto con nuestro centro de cultura. Yo les invito, vénganse, tienen amigos, amigas, oye, vamos a Casa de Cultura una tarde, aprenden algo y se van bien divertidos. ¿Sí? Entonces, aquí los invitamos. Quiero explicarles algo. Todos los cuadros que están alrededor del caballete son los que yo he hecho en mi vida, pero no son todos, son los que he conservado en mi casa, porque la mayoría los he regalado, se los han llevado, que el concurso ya no los regresa, pero estos son los más emblemáticos que yo no los regalo ni nada, se los tengo en su casa de ustedes. Tengo mi sala así de exposición y ahí están todos los cuadros. ¿Sí? Entonces les voy a explicar. Ah, y toda esta producción que está aquí, toda esta producción. Yo hace 2 años fundé la Escuela de Artes Plásticas, la Escuela de Arte de la Rosa. Todo esto es de mis alumnos de mi escuela, que está atrás de la iglesia. No sé si han pasado y ahí dice Escuela de Arte de la Rosa. Las clases las tenemos de lunes a viernes de 4 a 7 de la noche. Los niños van de 6 años hasta 14, 15, 16 y hasta grandes, van maestras en la escuela. Pero las maestras las estamos dividiendo de 6 a 8 años, más van 2 tardes. De 9 a 13 años van 2 tardes, jueves y viernes. ¿Sí? Pero no los juntamos, cada edad con su edad. Y los sábados van los grandes. Y todas estas producciones son de los alumnos de la Escuela de Arte. ¿Sí? Todas estas producciones. Tengo un alumno, ¿no vive qué? Ahí está Iker, les quiero presentar a Iker, les quiero presentar a mi alumno más destacado. No sé si va a la Cristóbal Hidalgo, si vas o no. ¿Y qué secundario?
Sí, el que estaba en Hidalgo, creo que fue en tercero, ¿no? Nunca llegó. Yo lo agarré de sexto año de quinto. Como de quinto, maestro. De quinto año en mi escuela de arte y él es el que hace esto. Los famosos ángeles, ¿sí? Él es el que hace esto y es una cosa, ¿sí? Es una cosa en serio, que estas cosas enmarcadas y todo, vale la pena. Él ha sido 2 veces o 3 veces ganador del concurso del INE en Toluca, junto con esta cosa, ¿no? ¿Cómo se llama la niña? Ya no me acuerdo. Bueno, han ganado primero y tercero, segundo y cuarto. Siempre nos hemos traído a los primeros lugares, les han dado 8,000 pesos. No sé si computadora o no sé cuántas cosas les dan. Pero yo los invito a que no necesariamente que se metan a artes plásticas o artes musicales. Váyanse a danza, a teatro, a música, a piano, a inglés, ¿sí? A francés. Pero ocúpense. ¿Está claro? Entonces yo quiero que le den un aplauso a mi mejor alumno. Ahorita ya superó, ¿sí? Ahorita ya pinta, creo que mejor que yo. Pero ahí estamos, Iker, te felicito. ¿Vale? Todo depende. ¿Lo agarras? Sí, creo que está más grande que yo. Bueno, estos son trabajos de los alumnos. Esos también, todos esos. Y ahora sí les voy a mostrar aquí. Si se dan la vuelta, este trabajo yo lo pinté en 1983. Si hacen la cuenta, para el 2000 son 17 años y 21 que ya pasaron. Son. En la parroquia de San Pedro Apóstol, la agrupación de Caritas Tejupilco se hace una labor muy importante con la instalación de dispensario médico y la colecta de ropa para la gente más necesitada. Aquí hay muchos de que venimos a misa, pero no vemos a veces todo lo que hay aquí atrás de lo que es la parroquia. Y vemos de que aquí tienen acondicionado un pequeño espacio. Coméntenos qué es lo que tienen aquí. Doctora, si les hace... Pues mira, básicamente se trata de dar consulta gratuita y además proporcionar el medicamento que se nos dona. Se revisa su estado y la fecha de caducidad. Y es para todo el que guste venir, ¿verdad? Obviamente.
pero desgraciadamente por la pandemia esto bajó mucho. Bajó mucho, pero sí estábamos trabajando bastante bien. Y ahorita, pues ahora sí que se le haga más promoción las misas, porque ya casi no se dice del dispensario, porque es un dispensario médico. Entonces, pues se le sigue pidiendo a la gente que traiga medicina, y pues así lo han hecho pocas personas, pero sí hemos recibido. Entonces, esta es nuestra labor. Los compañeros me ayudan, ¿verdad?, a distribuirlo, a revisarlo, a acomodarlo, y ya lo demás es labor mía. Y vemos de que aquí tiene un área de para consulta, ¿no? Sí. Aquí es nada más que por también los efectos de la pandemia, yo me salgo, ¿sí? Me salgo a dar la consulta, y es más, aquí está el gel, ¿verdad? Tenemos nuestro gel, y pues son estas donaciones de cobijas, ¿verdad? Y el refrigerador, que es sobre todo para insulinas. Sí, sí. ¿De qué horarios está Mira, ahorita atendiendo? Nada más estamos de 5 a 6 de la tarde, de los martes. Los martes. De 5 a 6, aquí estamos a sus órdenes. ¿Y qué tipo de consultas se puede brindar aquí? Es solamente de primer nivel, o sea, nada de cirugías. Se puede canalizar, se puede canalizar hacia un segundo nivel, pero no tenemos un formato específico. Simplemente se puede, en una receta, se puede saber qué es lo que tiene el paciente, o en mi caso, yo los canalizo al centro de salud para que se les dé una referencia. Por ejemplo, para la gente que tenga un poquito más de conocimiento, ¿qué es de atención de primer nivel? ¿Qué tipo de...? Primer nivel es solamente consulta externa, cosas sencillas, ¿verdad? Claro, se puede atender a cualquier persona, pero ya de acuerdo a lo que necesite, se le deriva a un segundo nivel, como es el hospital. Pero normalmente es aquí una consulta muy sencilla, demasiado sencilla, y te repito, se le da su medicamento si es que lo hay. Entonces se invitaría a la gente para que no solo viniera a dar el medicamento, sino que también viniera a conocer un poquito este espacio, ¿no? Bueno, pues antes de la pandemia se hizo mucha promoción para el consultorio y todo, y sí venía la gente. Además, con la escasez de medicina que hay en algunas instituciones, como Salubridad y el ISEM, pues mucho nos apoyó este consultorio, de consulta externa. ¿Y nada más está usted o hay algunos otros compañeros que lo están apoyando? No, estaba el doctor Jesús Cervantes, pero ya no. Estaba otro doctor del hospital, pero tampoco ya regresó. La única que se ha mantenido durante 3 años, un poquito más de 3 años, soy yo. ¿Algo más que quisiera comentar? Pues nada, que ojalá que estas entrevistas y todo, pues nos den a conocer, ¿verdad?, qué es lo que se les puede brindar y en lo que podemos apoyar, y también a su vez que nos apoyen. Vemos de que aquí hay alguna ropa que tienen aquí colocada. ¿Esa ropa de qué es y para qué la ocupan? Este espacio es tanto el dispensario médico y un espacio para oficina de Cáritas. La ropa a la que haces mención es donada por diferentes personas, la traen a la oficina o ya sea aquí directamente. La revisamos para que obviamente no venga en condiciones que no se pueda entregar a otras personas. Se ha hecho también esa actividad de donación, y ahorita con el proyecto que se tiene de la casa de asistencia, se ha vendido a muy bajo precio, desde 1 peso hasta 3-4 pesos, para poder ir generando recurso y que pueda ayudarnos a la construcción de la casa de asistencia. Esa es la razón por la que la ropa está aquí. También el espacio se utiliza para
para armar las despensas que se les entregan mensualmente a las personas de los sectores y el otro mes a comunidades. La ropa que esté, digamos, en condiciones para que se pueda vender, ¿en dónde lo pueden vender? La estamos ahorita ofertando una vez al mes con las personas que vienen a recoger su despensa. Obviamente la despensa se entrega a través de un listado y algunas referencias que ellos nos dieron en la entrevista, una entrevista inicial, y colocar sus documentos también para armar su expediente de esos beneficiarios. Entonces en ese momento se les ha estado sacando un tipo bazar y ellos se llevan lo que requieren y algunas cosas se les dona, se les regala. Anteriormente lo que hacíamos para esta actividad de ropa era los domingos sacar a su venta. Uh-huh. Sin embargo, a partir de pandemia, pues ya esta actividad no ha sido posible. Creemos importante ahorita volver a retomarla para poder ir generando los recursos que nos permitan la construcción de la casa de asistencia a la que ya hemos hecho referencia. ¿Hay algún tipo de ropa que requieran un poquito más? Muchos nos piden de las comunidades lo que son pantalones para trabajo, camisa, muchas veces la piden de manga larga porque sabemos que en el campo, pues con el sol requieren manga larga, y también de niña, de niño, son luego solicitadas. Obviamente sabemos que ahorita en tiempo de frío, pues algún suéter, alguna chamarra que ya en casa no utilicemos y que esté en condiciones, pues también nos hagan favor de traerlas para donarlas. ¿Zapatos, por ejemplo? Zapato por lo regular nos llega poco y sabemos que como el zapato es el que se desgasta más, sí es poquito el que nos llega. Pero si está en condiciones para volver a utilizarlo, pues obviamente bienvenido. Por ejemplo, los que llegamos a tener en nuestra casa, gorras que a veces ni usamos, ¿todos las podemos traer aquí? Sí, claro que sí. Así es. Cualquier artículo que pueda servirle a otra persona. ¿Nos puede indicar sus nombres para que la gente también los vaya ubicando? Hola, mi nombre es Edith Benítez Olivares. Pertenezco a Cáritas desde hace 3 años. Uh-huh. Igual, mi nombre es Priscila Albarrán. Soy voluntaria de Cáritas. Yo soy Joaquín Ayala Gómez. Yo soy Daphne Xer Guadarrama Marín. Por ejemplo, la gente que esté interesada para dar esa ropa, apoyar con las despensas, ¿a dónde se tiene que comunicar con ustedes? Pueden traerlo en horarios de oficina, de lunes a viernes, de 9 a 1 y de 4 a 5. Uh-huh. Uh-huh. Y los martes que estamos aquí dando servicio de consulta. El apoyo. Ajá, de 5 a 6 también pueden traerlo. Uh-huh. También habría que mencionar que hace 2 años antes de la pandemia se inició con un proyecto para juntar juguetes, que también por así muchos niños tienen en exceso y algunos ya no los ya no juegan con ellos. Entonces ese proyecto tuvo bastante éxito porque cuando hicimos eso, lo llevamos a las comunidades y pues ocasionó mucha alegría dentro de los chiquillos de esas comunidades. Uh-huh. Entonces gorras, zapatos, vestidos, suéteres, todo eso. Ahorita que se requiere de, ahora sí, hace frío, pues también suéteres. Uh-huh. Incluso se llega a lavar la uh-huh. ropa, porque pues a veces no está en condiciones. No viene en condiciones. Y pues tú la ves, aquí está pues bastante presentable. La cosa es que encuentren, ¿verdad? Uh-huh. Su talla. Que sea del gusto, pues, de la gente. Uh-huh.
Vamos a un corte comercial y enseguida regresamos con más información. Ahora hay una nueva opción de internet por fibra óptica en Tejupilco. Televisión en alta definición digital más internet que te ofrece Cable Plus Digital en Tejupilco. Para mayores informes al 724-267-1744. 724-267-1744. Cable Plus Digital. Ahora internet por fibra óptica y televisión digital en alta definición. En esta temporada invernal, en el Estado de México, ya iniciamos la vacunación contra la influenza. Si eres adulto mayor, estás embarazada, tienes niñas y niños de 6 meses a 5 años o tienes un padecimiento crónico, no lo pienses. Acude a tu centro de salud más cercano. Protégete y protege a toda tu familia. Recuerda, la vacunación es segura y gratuita. Prevenir es salud. Edomex. Decisiones firmes. Resultados fuertes. El 99% de los incendios forestales son provocados por descuidos humanos. Una de las principales tareas en materia de protección al medio ambiente que cumple el Gobierno del Estado de México a través de ProBosque es el combate de incendios forestales. Para realizarlo oportuna y eficazmente, se cuenta con brigadas de combatientes de incendios capacitados y ubicados estratégicamente en diferentes puntos de la entidad. Como parte de las acciones preventivas, se realizan brechas cortafuego y cinturones negros. Su finalidad es remover el material natural combustible del suelo, como pasto, ramas y hojas secas, con el objetivo de impedir el avance de un incendio forestal. Quemas controladas. Se realizan en zonas con alto nivel de material natural combustible, cercanas al bosque como pastizales. El objetivo es eliminar material que pueda ocasionar un incendio forestal. Aunado a estas actividades, ProBosque brinda cursos y capacitación a escuelas, ejidos, comunidades, instituciones y organizaciones del sector público y privado. Reporta incendios forestales al 911 o al teléfono rojo de ProBosque 800-590-1700. Prevenir es mejor que combatir. Cuidemos nuestros bosques.
Edomex. Decisiones firmes. Resultados fuertes. En estos días de permanecer en casa para evitar la propagación del COVID-19, la Secretaría de Cultura Mexiquense recomienda visitar la Biblioteca Digital del Fondo Editorial del Estado de México. Cuenta con una amplia oferta gratuita para adultos, jóvenes y niños, así como materiales de carácter informativo y formativo sobre nuestra entidad, escritos por autores destacados. Ingresa a seape.edomex.gov.mx/fondo-edomex y elige los títulos que te interesen para disfrutarlos en PDF. Esta Navidad queremos que sientas la magia de la naturaleza. Por ello, el Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría del Campo y ProBosque, invita a la Feria Navideña Edomex 2021. Un espacio donde encontrarás árboles navideños naturales, adornos sustentables realizados con materiales forestales, artesanías y más. Cada vez estamos más cerca de ti. Este año, visítanos en nuestras tres sedes: Metepec, Ozumba y Valle de Bravo. Asiste con tu familia y deja que un árbol natural adorne tu Navidad. Edomex. Decisiones firmes. Resultados fuertes. Ahora hay una nueva opción de internet por fibra óptica en Tejupilco. Televisión en alta definición digital más internet que te ofrece Cable Plus Digital en Tejupilco. Para mayores informes al 724-267-1744. 724-267-1744. Cable Plus Digital. Ahora internet por fibra óptica y televisión digital en alta definición. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos con la información. Al asistir a la toma de protesta de Cristina González Cruz como presidenta municipal de La Paz y los integrantes del ayuntamiento para el periodo 2022-2024, el gobernador Alfredo del Mazo Maza indicó que las tradiciones, valores y cultura del Estado de México definen al territorio estatal como una tierra que de apertura, igualdad y tolerancia. Muchas gracias, muy buenas tardes. Me da muchísimo gusto estar el día de hoy en esta toma de protesta para iniciar un nuevo gobierno en el municipio de La Paz. Y me da mucho gusto que hoy acompañemos a una mujer comprometida, trabajadora, luchona, con gran talento, que se ha ganado la confianza de las mujeres, los hombres, las familias del municipio de La Paz. Y que esa confianza se tradujo en un respaldo que han depositado en ella y ahora, a partir del 1 de enero, en su gobierno, que le deseamos el mayor de los éxitos. Y ese respaldo también se convierte en un compromiso de servirle a todos los habitantes de La Paz que han respaldado su proyecto y a todas las familias del municipio de La Paz. Me da muchísimo gusto y le deseo el mayor de los éxitos a Cristina González Cruz, presidenta electa del municipio de La Paz. Muchas felicidades, Cristina, y mucho éxito.
Saludo a las integrantes y los integrantes del Cabildo, quienes iniciarán también funciones el 1 de enero, deseándoles también el mayor de los éxitos y que puedan trabajar en armonía, anteponiendo primero que nada el bienestar de las familias del municipio de La Paz. Estoy seguro que así será y también cuentan con nuestro apoyo y nuestro respaldo. Saludo a la presidenta de la mesa directiva de la legislatura del Estado de México, la diputada Ingrid Chemelensky. Gracias por acompañarnos. Y también al magistrado Ricardo Sodi, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México. Muchas gracias por estar con nosotros. Y me da mucho gusto saludar a muchas mujeres y hombres que hoy nos acompañan, representativos de nuestro estado y de otros estados de la República. Saludo al señor obispo de la diócesis de Nezahualcóyotl. Me da muchísimo gusto que nos acompañe el día de hoy. Y con mucho gusto también saludo a la presidenta de mi partido, a Alejandra del Moral, diputada local también. Me da mucho gusto que esté aquí con nosotros. Al presidente del Comité Directivo Estatal del PRD, Agustín Barrera, también muchas gracias por acompañarnos. Me da mucho gusto saludarlo. Saludo a la presidenta de la mesa directiva del Congreso del Estado de Oaxaca, Mariana Benítez, bienvenida al Estado de México. Y también a los coordinadores de los grupos parlamentarios del PRI en el Congreso local, el diputado Lía Rescala, y del PRD, el diputado Omar Ortega. Me da mucho gusto verlos aquí el día de hoy. Las y los diputados locales y federales que nos acompañan el día de hoy, me da mucho gusto que nos acompañen, presidentas y presidentes municipales electos que también nos acompañan, muchas gracias, me da mucho gusto saludarlos y saludo también a los expresidentes del municipio de La Paz que nos acompañan el día de hoy, representantes sindicales, también me da mucho gusto, empresarios que nos acompañan, servidores públicos federales, estatales y municipales, señoras y señores representantes de los medios de comunicación, señoras y señores. El municipio de La Paz, la novena economía de nuestra entidad, es un ejemplo de apertura y de tolerancia, al que caracteriza el deseo de superación y su voluntad por avanzar y construir mejores condiciones para su futuro y el de sus familias. Puerta de entrada al Valle de México, en su territorio, sus barrios, sus fiestas patronales, conviven el presente, el pasado y el futuro de nuestra entidad. Por el empuje de sus emprendedoras y emprendedores, La Paz ha desarrollado una importante capacidad industrial que coexiste también con su vocación comercial y con las labores agrícolas tradicionales, ambas practicadas en esta tierra desde la época prehispánica. Poseedor de un importante patrimonio histórico que sintetiza la historia de nuestro país. Hoy es un municipio moderno, comprometido con su desarrollo y con la búsqueda de nuevas oportunidades para quienes aquí viven. En las pasadas elecciones, el municipio de La Paz refrendó su respaldo al profesionalismo, a la inteligencia de las mujeres y con su voto respaldó el proyecto de Cristina González Cruz. Estamos convencidos de que en el inicio de este gobierno trabajaremos de manera conjunta por el bien de esta administración, por el bien de las familias del municipio de La Paz. Iniciará compartiendo con el gobierno del Estado de México la responsabilidad de atender los retos cotidianos, mientras también continuamos haciendo frente a uno de los mayores retos que hemos enfrentado en nuestra historia, que es la pandemia que llegó en el año de 2020. Con base en una relación respetuosa, constructiva y plural, durante los pasados 3 años, trabajamos de la mano de todos los ayuntamientos del Estado de México, lo que nos ha permitido ir superando estos retos de manera conjunta. Sumando esfuerzos, intensificamos la política social, consolidamos el desarrollo de infraestructura, fortalecimos el acceso a la justicia y recuperamos también el dinamismo en la generación de empleos. Como lo expresó hace un momento Cristina, el municipio enfrenta varios retos prioritarios desde el inicio de la administración, como lo es la recuperación de la imagen urbana del municipio, el fortalecimiento de los cuerpos municipales de seguridad,
el ordenamiento del transporte público, la atención a los temas hidráulicos y el fortalecimiento de la política social, entre otros. Para atenderlos, encontrará en las acciones previas emprendidas por el Gobierno del Estado una base firme para concretar los objetivos y la estrategia de su gobierno. En materia de mejoramiento urbano, hemos dado énfasis a la recuperación de espacios públicos, al fortalecimiento de la infraestructura hidráulica y eléctrica, así como al mejoramiento de las vialidades. En particular, en el municipio de La Paz pusimos en marcha 19 obras de infraestructura social, cultural, deportiva, entre las que destacan la de la Plaza Cívica y el área deportiva en Ríos de San Isidro, entre otras obras de recuperación de espacios públicos. En materia social, el fortalecimiento educativo es una prioridad que compartimos y nuestro compromiso es seguir apoyando a los jóvenes del municipio de La Paz para que sigamos impulsando la formación educativa. Con la presidenta municipal nos une el compromiso con la población discapacitada y la atención de sus desafíos. En especial, aquí en el municipio de La Paz, más de 5.600 personas han recibido más de 30.000 terapias de rehabilitación y casi 10.000 consultas para atender este reto en el municipio. La trayectoria pública de Cristina destaca por su dedicación a favor de la igualdad sustantiva entre las mujeres y los hombres, una agenda que compartimos, una agenda que nos da mucho gusto que hoy escuchemos el compromiso que tiene Cristina para impulsar la ciudad mujer en el municipio de La Paz y que por parte del Gobierno del Estado le reiteramos todo el apoyo que requiera para este importante proyecto. Felicidades por esta iniciativa. De la UAM, Carlos Eduardo Barreras Díaz, encabezó la ceremonia de entrega de 45 cartas de pasantes a egresadas y egresados de la generación 2016-2021 de la Facultad de Química. Hoy los reconocemos y reafirmamos el compromiso que como institución formadora tenemos de brindar profesionales comprometidos y conscientes que aporten soluciones eficaces para las necesidades de nuestro Estado y nuestro país. Tienen el gran compromiso de ser químicos en alimentos, ingenieros químicos e ingenieros petroquímicos comprometidos. Caminen con la satisfacción de haber concluido sus estudios en una de las mejores instituciones de educación superior del país y sepan que sus éxitos en el futuro serán éxitos también de esta universidad. Sin duda alguna, fueron tiempos difíciles para todos nosotros, donde aprendimos a vivir con una pandemia de por medio. Las clases presenciales, las salidas con amigos, las tardes de estudio debajo de la cafetería, los viajes en el potrobús, las prácticas de laboratorio. Se cambiaron por clases en línea, por ver a tus amigos a través de una pantalla, por el sinfín de veces que nos fallaba el micrófono cuando el profesor nos hacía una pregunta. Y a pesar de las circunstancias que atravesamos, aquí estamos, siendo graduados de la Facultad de Química, misma institución que nos deja un crecimiento no solo profesional, sino personal.
En información nacional, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, supervisó los trabajos de construcción de la cuarta sección del Bosque de Chapultepec en la alcaldía Álvaro Obregón de la Ciudad de México. Estamos en la ermita que fundó Tata Abasco. Él vivió aquí, fundó el pueblo de Santa Fe. Y todo esto se está recuperando para el disfrute del pueblo. Porque había, cuando llegamos al gobierno, la intención, o desde antes, de fraccionar todo lo que era el campo militar, la fábrica de pólvora histórica. Se había hecho ya un avalúo de 150 hectáreas aproximadamente, ahora el general nos va a decir cuántas, y se hablaba de vender este terreno en 16 mil millones de pesos, porque llegaron a decirme de que iba a ser la zona más exclusiva del Valle de México, por la belleza natural. Imagínense esto, además hay un ojo de agua, un nacimiento de agua aquí, en este lugar histórico, y decidimos no venderlo, decidimos entregarlo a la Ciudad de México para la recreación de todos los ciudadanos y de manera especial para el pueblo de Santa Fe, que estaba cercado, aislado, pueblo histórico, no tenía ningún lugar para la recreación, y ahora van a tener un parque. Es la cuarta sección del Bosque de Chapultepec. Se va a conectar este terreno con la tercera sección, de modo que vamos a tener el parque más grande, bello, interesante por la conservación ecológica y por el arte, uno de los parques más importantes del mundo para la Ciudad de México y para toda la República. Por eso estamos muy contentos. Gabriel Orozco es el encargado de llevar a cabo el proyecto arquitectónico. Se está cuidando muy bien. Y el director del Instituto Nacional de Antropología nos va a explicar, Diego Prieto, la importancia que tiene este rescate. Bueno, efectivamente, me da mucho gusto acompañar esta gira con el presidente, con la jefa de gobierno, con la secretaria de Cultura, para reconocer los avances en este gran proyecto prioritario del gobierno, el proyecto Chapultepec, que, como ha dicho el presidente, integra estas áreas que correspondían a Santa Fe, propiamente Santa Fe, el pueblo que funda Don Vasco de Quiroga. Esta ermita se le conoce así, como ermita Vasco de Quiroga, está plenamente restaurada, y la idea es hacer aquí un museo de sitio, pero que también hable
de la presencia de un fraile, un eremita que vivió aquí también muchos años, Gregorio López, y que hizo uno de los primeros tratados de medicina indígena en el siglo XVI. Por tanto, con la Secretaría de Cultura estamos trabajando un guión en donde se hable precisamente de la historia de la medicina tradicional y la herbolaria mexicanas, donde tenemos que extraer muchísimos saberes ahora que el tema de la salud es fundamental. Ya en los siguientes meses estaremos trabajando la museografía, será un espacio muy importante que formará parte de esta gran área histórica, ecológica y cultural de Chapultepec. Alejandra, el manantial y la obra del tren. Pues lo que usted salvó, déjeme decirlo. Una decisión de un proyecto como Chapultepec Naturaleza y Cultura no podía vulnerar ni el patrimonio natural ni el patrimonio cultural. Aquí, además de haber sido amenazado por el desarrollo inmobiliario voraz de toda una zona que está cerca de aquí, de Santa Fe, iba a caer justamente entre esta ermita y el manantial, un ojo de agua, que un manantial no es solamente un manantial, es un sistema y una red de manantiales. Justamente en medio, una pata, que decir una pata del tren suburbano, pues es una construcción inmensa. Se iba a vulnerar por completo este espacio y se iba a perder tanto la ermita como ese manantial. Y el presidente decidió que ese tramo fuera por el aire y que se preservara este extraordinario patrimonio. Lo que más nos importa, además de integrar este patrimonio natural histórico, es integrar al pueblo de Santa Fe a su riqueza cultural, a la memoria. Ya está abierta la antigua fábrica de pólvora, están los fines de semana acudiendo familias, sobre todo el pueblo de Santa Fe, que no cuentan con espacios públicos, a trabajar en talleres culturales, hacer pues parte de la programación ya artística y cultural, y ellos siempre aportan algo de la memoria de esta zona, que mucha de esta zona está habitada por expolvoristas de la fábrica de pólvora. Entonces, es un museo comunitario, es un espacio cultural, y podríamos decir es el inicio en esta punta del gran proyecto Chapultepec que nos lleva hasta la primera sección. En esta cuarta sección además habrá una Cineteca Nacional, una Bodega Nacional de Museos, espacios culturales para toda la ciudadanía y, como bien dice el presidente, pues para el pueblo de Santa Fe, que sea su bosque. Se va a caminar desde aquí hasta Los Pinos, se va a poder andar, se va a caminar y se va a poder transitar también en bicicleta. Va a ser un disfrute, toda una peregrinación, todo un camino ecológico, cultural, artístico, por el bosque de Chapultepec. Miren esta naturaleza. El silencio y el manantial. Pero ayudó mucho, sí, como siempre, la Secretaría de la Defensa, porque se trasladaron sus fábricas a Puebla. Pero lo va a explicar el general. Con AMLO en la cabeza, México inicia vacunación de refuerzo para mayores de 60 años. Con el presidente Andrés Manuel López Obrador en la cabeza, México inició este mes a la aplicación de dosis de refuerzo contra COVID-19 a personas mayores de 60 años. Así lo da a conocer la agencia AFP Español.
México arrancó el martes la aplicación de una dosis de refuerzo de la vacuna contra COVID-19 para los mayores de 60 años. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, de 68 años, fue uno de los primeros en recibir la tercera dosis del biológico de AstraZeneca junto con varios miembros del gabinete. Se priorizará a los mayores de 60 años que no hayan completado su primer esquema de vacunación y a quienes tengan padecimientos inmunosupresores. Es que no existe evidencia concluyente para recomendar refuerzos en forma generalizada. Las dosis de refuerzo comenzaron a ser aplicadas en 6 de los 32 estados, incluida Ciudad de México, 4 días después de confirmarse el primer caso en el país de la variante Omicron en un ciudadano sudafricano de 51 años, que arribó el 21 de noviembre. Pues así, los adultos mayores sobre todo nos sentimos más seguros y podemos poder hacer nuestras actividades mucho mejor. Según el gobierno, México registra un descenso en su curva de contagios de COVID luego de 2 semanas consecutivas con incremento de infecciones, pero no se configuró en una tendencia generalizada hacia una cuarta ola. El país es el cuarto más enlutado por la pandemia en números absolutos, con más de 295 mil defunciones, a las que se suman 3 millones 900 mil casos confirmados. En México, de 126 millones de habitantes, se han aplicado 183 millones 900 mil dosis de 7 laboratorios. En información internacional, Chile celebra histórica aprobación del matrimonio igualitario. El Congreso chileno aprobó el proyecto de la ley que establece el matrimonio y la adopción para personas del mismo sexo. El voto pone fin a la larga lucha y cumple uno de los mayores anhelos de las personas sexualmente diversas en el país. Así lo da a conocer la agencia de noticias TW Español. Rosana Maluc e Inés Espinosa estaban esperando con ansiedad la aprobación de la ley de matrimonio igualitario, que permitirá que personas del mismo sexo se casen y puedan adoptar hijos, algo fundamental para muchas familias y para niños como su hijo Maximiliano. Hoy Maximiliano tiene solamente a una mamá reconocida frente a la ley, que soy yo. Eso significa que si yo me muero, Maximiliano va a quedar a cargo de mi familia de origen. Y él, entendiendo a su familia como su mamá y su ima, de repente tendría que irse a otra casa, a otro núcleo familiar, y obviamente el derecho a esta identidad familiar se ve vulnerado. Ese es en el caso más extremo, pero sí. De alguna manera el hecho de que el Estado nos reconozca a nosotras como familia, pero no así este grupo familiar compuesto por los tres, nos exponía que si nosotros como pareja nos separábamos, por ejemplo, yo no tenía la capacidad de proteger a mi hijo, él no podía exigirme, por ejemplo, pensión de alimentos. Isabel Amor, de la Fundación Iguales, ha sido una impulsora del proyecto de ley que estuvo 4 años frenado en el Congreso por la oposición de partidos conservadores con una visión del matrimonio solo como la unión de un hombre y una mujer. Si el matrimonio no fuese la institución social y jurídica que otorgue más beneficio y más protección, quizás las personas de la diversidad sexual no tendrían que luchar por este derecho. Pero como lo otorga, esperar este momento en que las personas puedan empezar a casarse y a sentirse
protegidas, pero no solo sentirse, que estén efectivamente protegidas ante la ley es un paso tremendo en este país. Las encuestas muestran que más del 70% de la población en Chile aprueba el matrimonio igualitario, así como también la adopción homoparental y lesbo-maternal. Reduce la violencia y está comprobado que también ayuda a la inserción laboral y finalmente nos dignifica como país, decir, mira, nosotros como país ya no estamos haciendo esta diferencia, porque estamos comprometidos con que todo el mundo tiene que tener mejor acceso a derechos, mejor acceso a oportunidades, igualdad ante la ley, y esas son cosas que son particularmente importantes en Chile, ¿no? Rosana Maluk e Inés Espinosa llevan 9 años juntas como pareja y hace 4 firmaron el acuerdo de unión civil. Pero este no reconocía los derechos de filiación, es decir, el reconocimiento de Maximiliano por sus 2 madres. Ahora los 3 podrán ser una familia ante la ley. Obvio que nos queremos casar. La nueva ley es el reconocimiento que esperaban las personas de diversidad sexual en Chile. BOM, el comedor comunitario de La Habana por la pandemia y la crisis económica, Pedro Pablo Vázquez mueve con un gran cucharón de madera 136 kilos de picadillo en una aromatizada salsa de tomate. Es la comida con la que la institución religiosa cubana alimenta cada día a 2.200 personas en una de las zonas más pobres de La Habana. Así lo da a conocer la agencia de noticias AFP Español. Este comedor comunitario alimenta cada día a 2.200 personas en una de las zonas más pobres de La Habana. Forma parte del proyecto comunitario Quisicuaba, que busca la reinserción social en Los Sitios, un barrio del centro de la capital cubana. Yo era un muchacho que andaba en la calle sin trabajar, sin nada, nunca había trabajado. Y hace poco tuve problemas fui... Entonces soy todo por estar en la calle y el problema me dedicó aquí, gracias a él. Hasta ahora me he hecho un muchacho de bien. El padrino al que alude es Enrique Alemán, director del proyecto y líder de una organización religiosa espiritista desde la que apoya a madres solteras, familias de presos, portadores de VIH, alcohólicos e indigentes. Antes de que llegaran los primeros casos de coronavirus a la isla en marzo de 2020, el centro atendía a unas 700 personas cada día. Pero la pandemia, sumada a la agudización de la crisis económica por el refuerzo de las sanciones estadounidenses en años recientes, hizo crecer el número de comensales. El boom, como decimos nosotros, del alza en el comedor social viene a raíz del bloqueo en medio de una pandemia. La crisis golpeó a los que menos tienen, y en este barrio con problemas de abastecimiento de agua y otros servicios básicos, también aumentó la pobreza alimentaria. La gente que está ambulante en la calle, que no tienen familia, que no tienen dónde vivir, que la familia lo botan de su casa y tienen que venir aquí a buscar su poquito de comida que se le da a uno. El 70% de la población tiene alguna creencia sincretista que mezcla religiones como la católica o la evangélica con cultos africanos o espiritistas. Ahora las organizaciones religiosas han empezado a llenar espacios que el Estado no puede abarcar. Coincide plenamente los sentimientos de la gigantesca mayoría de los miembros de la institución con los sentimientos de la revolución y la voluntad de la revolución cubana. Pero a la hora de hacer
yo creo que nos sinergiamos muchísimo porque vamos por los mismos caminos, unos desde el Estado y nosotros desde la fe. El comedor no recibe fondos gubernamentales y se financia con los recursos de la comunidad religiosa, donativos y limosnas. Gracias por vernos. Usted está viendo su noticiero local, Puerta Informativa del Sur, y lo esperamos el próximo viernes con más información.